We'll be right back.
Melero de Apun Valencia. No, ese no está quitado. Está adentro. No, pero ese no está en el listado. Que faltan. Tengo a nadie a la espera. ¿No? Pues Iñaki Cano tiene la invitación. Capaz de ponerlo esto.
Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia a este encuentro con David Zaganzo, presidente de AFE. En primer lugar, va a tomar la palabra David y a continuación os explicaremos cuál será la mecánica a nivel técnico para participar en esta rueda de prensa. David, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenos días. Espero y deseo que estéis bien de salud, que vuestras familias estén bien y bueno, a ver si Dios quiere y pronto podamos salir de esta situación. Sí que me hubiese gustado atenderos personalmente, pero bueno, como sabéis, las condiciones son las que son, así que vamos a afrontar esta primera rueda de prensa telemática en la historia del sindicato. Agradeceros vuestro interés, os he convocado a raíz de los últimos acontecimientos, de todo lo que se está diciendo sobre la asociación y sobre mi persona. Como sabéis, AFE es un sindicato, y eso es lo primero que me gustaría dejar bien claro. Somos un sindicato y representamos solo y exclusivamente los intereses de los trabajadores y las trabajadoras del fútbol. No nos mueve otras razones. Para poder entender por qué nuestras actuaciones han generado polémica en estos últimos días, voy a resumir la gestión del sindicato de estos tiempos de pandemia en 9 puntos, ¿vale? El primero que me gustaría recalcar es el día 10 de marzo, antes de que se decretase el estado de alarma, fuimos los primeros en advertir de que había que suspender la competición y mandamos escritos tanto a la Liga, al CSD, como a la Real Federación Española de Fútbol. Nos habían alertado nuestros compañeros del sindicato italiano cuando estuvimos en la reunión de FITPRO y pedimos urgentemente la suspensión de la competición y se nos llamó de alarmistas. Se nos dijo que actuábamos con irresponsabilidad, cuando lo cierto y es que lo único que estábamos pensando era la salud de los futbolistas y de las futbolistas y en general de toda la sociedad. Días más tarde, en el segundo punto, quiero recalcar que cuando se paró esa competición por el decreto del estado de alarma, constituimos un equipo de trabajo, documentos de consideraciones y recomendaciones en esta materia. Un documento que quedaba claro o que daba clara la posición de este sindicato en relación, pues bueno, a esa lucha contra la estigmatización del futbolista, cuando desde la patronal se pedía bajadas salariales sistemáticas e intentando que este sindicato pactara lo que legalmente no podía, que era una bajada sistemática de esos contratos. Y esto, según, como todos sabéis, legislación laboral española, es cosa entre el trabajador y la empresa. En relación con los ERTES y en relación con el tema laboral, escribimos al Ministerio de Trabajo, trasladando la necesidad de que se vigilara un posible abuso de los ERTES de suspensión frente a los ERTES de reducción de jornada, que eran los que entendíamos más lógicos, dado que la competición no había sido cancelada, sino suspendida. Hicimos nuestro trabajo y conseguimos que separan esos ERTE de suspensión en diversos clubes de segunda B y de primera femenina. En relación con la prórroga de los contratos, cuando se pretendió la prórroga sistemática sin acuerdo de las partes, ahí nos plantamos. Y esa posición firme e independiente nos valió una nueva polémica con la Real Federación Española de Fútbol. Después sería la propia FIFA quien, a través de un comunicado, dijo que se debía aplicar la legislación de cada país y esa normativa, en el caso español y tal y como defendía este sindicato, concluye que si se prorrogase el contrato, debe hacerse de mutuo acuerdo entre el jugador y el club. Un cuarto punto a destacar en relación con la salud, recordaréis que se montó hace otra polémica interesada respecto al descanso entre partidos. Este sindicato, y lo hemos manifestado y peleado siempre, defendió que como mínimo han de discurrir 72 horas entre partido y partido. Así lo defendimos y lo trasladamos en los grupos de trabajo al respecto, en la Liga, ante la Federación y ante el CSD. Un quinto punto, como sindicato de futbolistas, participamos activamente en el grupo de trabajo del Consejo Superior de Deportes en lo relativo a la vuelta de los entrenamientos y la competición. Algunos recordaréis cuando saltó la polémica también por el uso indiscriminado de los test, donde nuestros compañeros estaban preocupados y pedimos por escrito al Gobierno un pronunciamiento expreso y que ese pronunciamiento llegó semanas después aclarando que, de acuerdo a la orden ministerial y tal como defendíamos, debían hacerse por prescripción médica e informando a la autoridad. Un sexto punto, en relación a las concentraciones, que dimos de nuevo muestras de nuestra independencia y de nuestro papel de defensa por los futbolistas y las futbolistas, con un escrito que remitimos al CSD el pasado 2 de mayo. En ese documento manifestamos la inconstitucionalidad de las concentraciones sistemáticas. Decíamos que podríamos vulnerar y lesionar los derechos de los trabajadores y ese escrito fue aprobado también por la Asociación de Médicos del Fútbol, donde sirvió para que la Liga modificara sus pretensiones iniciales acortando los plazos en dichas concentraciones.
En el punto 7, en relación a la salud y a la vuelta de las competiciones, trasladamos el deseo de jugar de nuestros compañeros, pero de acuerdo a sus preocupaciones. Exigimos a los clubes que contara con un plan de riesgos laborales donde se detallaran protocolos de seguridad y de garantías sanitarias para nuestros compañeros y compañeras, y competir estaba claro, supuesto que sí, estaban totalmente encantados de poder hacerlo, pero no a cualquier precio. En un punto 8, y ya voy terminando, con respecto al ámbito de las ligas de segunda B, tercera y las categorías de fútbol femenino, tanto en Iberdrola como en Reto, hemos mantenido la misma postura clara de defensa de la protección de la salud, y además hemos solicitado que si se vuelve a esa competición se hiciese bajo el amparo del artículo 188 del reglamento federativo. El propio CSD dejaba claro que el hecho de las confederaciones tomasen decisiones sobre el qué hacer con sus ligas no ampara el no seguir con sus normas y reglamentos. Y por último, en el punto 9, trabajamos mirando al futuro. Estamos manteniendo reuniones con todos los grupos parlamentarios para mantenerles informados y para tratar de promover mejoras para el fútbol femenino. Estamos trabajando en un nuevo marco normativo para considerar la Liga Verdola como una liga profesional. Y bueno, y contaros también que en la junta directiva que mantuvimos el pasado viernes, aprobamos por unanimidad destinar un fondo de forma extraordinaria para apoyar a las futbolistas y los futbolistas que atraviesan una situación de dificultad económica como consecuencia de este COVID-19. Se trata de una partida de más de 3 millones de euros destinada a todas las categorías de nuestro fútbol. Y para terminar, que no es lo más importante, pero parece ser que es lo que a algunos le interesa para intentar cercenar, la independencia de esta dirección, quiero quedar clara varias cuestiones. Se me ha acusado a mí personalmente y también a la asociación de supuestos hechos delictivos que son absolutamente falsos. Y todas las acusaciones que vengo recibiendo han sido desestimadas por la justicia, diciendo literalmente que no hay ningún indicio. Ni estoy condenado, ni estoy acusado en el ámbito de la jurisdicción de nada, y los únicos procedimientos judiciales. La justicia ha dejado bien claro que no hay ninguna prueba y que obedecen, por decirlo legalmente o elegantemente, a un asunto de crítica política, a un quítate tú para que me ponga yo. En los últimos días hemos tenido incluso noticias de que algún compañero anunciaba su intención de competir por la presidencia de este sindicato. Es absolutamente legítimo que lo haga. Cualquier compañero puede hacerlo. Yo le doy la bienvenida a esta competición, pero va a ser una competición sana, democrática y leal. Tendremos muchas cosas que mejorar, está claro, pero tenemos la conciencia muy tranquila porque sabemos que jamás haremos algo que ponga en peligro la reputación de un sindicato como AFE, reconocido y valorado en el mundo entero. Por eso queríamos invitaros a este encuentro telemático para explicaros todo y para deciros que los acontecimientos de estos últimos días no nos van a distraer de esa labor con la que iniciaba mi intervención, que es la defensa de los futbolistas y de las futbolistas. Y ahora quedo a vuestra entera disposición para atender vuestras dudas, preguntas, inquietudes. José Luis Alonso, al que la mayoría lo conocéis, ejercerá de moderador si os parece bien y irá dando los turnos de preguntas. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, David. A continuación, mi compañero Fernando os explicará a nivel técnico cómo deberéis ir pidiendo turno para formular vuestra pregunta. Os recuerdo que será una por medio. Fernando me irá informando internamente del turno de preguntas y yo me encargaré de daros paso uno a uno. Cuando quieras, Fernando. Hola, buenos días a todos. Como veréis, tenéis en el apartado de participantes un botoncito que es levantar la mano, ¿vale? Según vayáis solicitando levantar la mano para hacer las preguntas, yo iré dando paso a José Luis Alonso. Veo que ya tengo algunas solicitudes, así que voy a ir dándole paso. ¿De acuerdo? Gracias. Cuando quieras, Fernando, me vas comentando. Vale, empezamos por Alfredo Matilla. ¿Me has dicho, Fernando? ¿Fernando? Sí, sí, te he dicho. Alfredo Matilla, el primero. Sí. Sí, cuando quieras, Alfredo Matilla, Diario AS. Espera, que no se oye. ¿Ahora? Ahora. Ahora.
Vale, hola David, buenos días. Mi pregunta, bueno, estabas analizando ahora un poco las polémicas recientes. Tuve la oportunidad de entrevistarte hace poco y para mí ahora mismo eso no es una prioridad, ya contestaste. Así que quería centrarme un poco en el fútbol no profesional. Ayer la Federación publicó su protocolo sanitario y sus planes para poder acabar estas competiciones y habla de que sufragará dos tests serológicos para los futbolistas de segunda B y tercera. Y yo quería preguntarte si eso es suficiente, puesto que vosotros desde el sindicato pedíais que el protocolo sanitario fuera exactamente el mismo que en primera y segunda, puesto que no hay diferencias de categorías en cuanto a la salud. Vale, gracias. Muchas gracias, Mati, por la pregunta. Bueno, vosotros sabéis que para nosotros la categoría es lo de menos. Por supuesto que vamos a pedir los mismos requisitos que se pidieron para primera y segunda. Entendemos perfectamente que la competición es diferente, pero bueno, la orden ministerial en este tema de salud y el protocolo que ha dado el CSD, creo que es claro. En el tema de los tests, va a ser por un facultativo, por un especialista, por un doctor en el que esos tests se van a hacer y luego se va a informar a la autoridad competente. En este caso, nosotros ya hemos hecho todos los hitos que vamos a hacer, igual que en primera y segunda división. Hemos mandado toda la información a los compañeros para que puedan permitir y para que puedan pedir ese plan de riesgo laborales, para que sepan exactamente como trabajadores lo que tienen que hacer e intentar asegurar esas condiciones de salud que como trabajador, como cualquier otro trabajador, tiene que conocer. Y bueno, para nosotros eso es muy importante porque sabemos que las categorías de segunda B y tercera son, si cabe, mucho más vulnerables y estaremos mucho más encima si cabe, porque nos interesa muchísimo, igual que lo vamos a hacer con el fútbol femenino en la Liga Nacional. Siguiente, Gonzalo Palafox, Onda Cero. ¿Qué tal, David? Buenos días. Antes que nada, agradecerte que nos dejes estar aquí, que compartamos un rato con vosotros, con los futbolistas, porque al final, evidentemente, AFE son los futbolistas. Después de una semana con muchas polémicas, han salido varios nombres, el de Fernando Morientes, también el de Borja Fernández. Lo primero, preguntarte si que salgan todas estas polémicas al final es un elogio para vosotros porque significa que estáis haciendo las cosas bien y lo segundo, si sabéis o tenéis la intuición de por qué están saliendo estos nombres justo en este momento. Gracias. Gonzalo, muchas gracias por tu pregunta y bueno, lo he dicho antes, yo creo que son totalmente digno, totalmente se puede hacer de cualquier compañero, puede presentarse a ser presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, pero como he dicho antes, creo que tiene que ser una manera legal, democrática y en las circunstancias, como tú dices, pues bueno, son circunstancias difíciles para todos, los compañeros lo saben perfectamente que es una situación muy difícil donde tenemos que estar unidos. Sí nos sorprende que bueno, que sea en este momento cuando hemos tenido una posición muy firme en todos los temas para salvaguardar los derechos de las futbolistas y de los futbolistas de nuestro país. Entiendo que, bueno, que pueda estar, que pueda haber problemas en esos conflictos de patronal con sindicato, pero también entiendo que, bueno, que cada uno tiene su función. Nosotros, la función del sindicato es ser totalmente independiente, tener unidad en ese sindicato, ser totalmente transparente, que es lo que se está haciendo mientras que estos dos años que estoy como presidente del sindicato, estoy muy orgulloso de todo lo que se está haciendo en el sindicato. Hay mucha más cercanía en las diferentes categorías del fútbol español, ya no solamente en primera y en segunda división, sino que hay mucha más gente en delegados para segunda, B y tercera, ese fútbol femenino donde tiene que ir creciendo día a día, y donde nuestras compañeras yo creo que sienten y ven que el sindicato está cerca. Pero vamos, totalmente respetable, como te digo, que se presenten candidatos a la asociación. Sabéis que en 2021 habrá elecciones y siempre y cuando sea de una manera democrática y legal, nosotros por supuesto
que lo haremos de esa manera. Bueno, una hora para Gema Santos, Cadena COPE. No se la está oyendo. ¿Ahora? Ahora, ahora sí. Ahora sí. Adelante, Gema. Hola, presidente, buenos días. Mi primera pregunta va encaminada a la moción de censura que nos consta que ya le han preparado de nuevo, al igual que el verano pasado, que haga una valoración de ello, que nos confirme que no dimite. Y luego sobre el tema de las concentraciones, presidente. Ya han conseguido que se rebaje esas concentraciones largas que quería la Liga. Me gustaría saber en qué quedan ahora y qué es lo que aceptarían los jugadores. Gracias. Gema, buenos días. Bueno, la primera pregunta sobre el tema de la moción de censura. Pues bueno, como todos sabéis, en agosto del 2019 hubo un intento de moción de censura en el sindicato donde intentaron presentar, como dicen nuestros estatutos, con un porcentaje de los afiliados de AFE pueden hacer una asamblea extraordinaria para poner en esa división del presidente que pedían. Pero bueno, ahora nos encontramos, parece ser, en una situación similar. O sea, están intentando hacer mucho ruido, están intentando que los compañeros y las compañeras estén de una manera incómoda, están diciendo cosas que no son verdad, están intentando poner nervioso a la gente. Yo creo que es un momento para estar tranquilos. Los futbolistas y las futbolistas saben perfectamente la verdad, saben claramente por qué están haciendo estas maniobras, que lo único que consiguen es intentar mirar por sus intereses personales y no por los colectivos. Sí que es verdad que me sorprende muy mucho que sea en este momento donde el sindicato está muy unido, donde los capitanes de las diferentes categorías y capitanas de las diferentes categorías están más unidos que nunca en un sindicato que ha conseguido un convenio femenino, donde está luchando por primera y segunda división en el tema de la salud jurídico, donde segunda, B y tercera división son competiciones que también estamos luchando día a día porque son muy, muy vulnerables a la hora de competir en una situación tan difícil como está España en este momento. Y bueno, me sorprende que lo intenten de una manera totalmente loca, por decirlo de alguna manera, porque creo que los futbolistas no son tontos, saben perfectamente dónde está su sindicato, transmitir un mensaje de tranquilidad, porque muchísimos de los compañeros que estamos en este sindicato nos han llamado a los diferentes delegados, a la gente que estamos dirigiendo este sindicato a favor nuestra, saben perfectamente quién está detrás de todo esto, saben perfectamente el porqué de esta maniobra ahora, igual que fue en agosto, pues una maniobra ahora para intentar poner en peligro a un sindicato con 42 años de historia y a un sindicato muy importante a nivel mundial. Me da mucha pena por eso, sí que es verdad, Gema, pero como te digo, tanto los futbolistas como las futbolistas saben perfectamente lo que hay, saben perfectamente esa unión y esa cercanía que tenemos ahora con ellos, y yo creo que el sindicato está en uno de los mejores momentos, por mucho que intenten hacer ruido y por mucho que quieran confundir a los compañeros. Y sobre el tema de las concentraciones, las concentraciones ya dijimos en su momento, lo he dicho en uno de los puntos que he introducido al principio, donde vemos que un confinamiento, después de un confinamiento de 50 y tantos días, nuestros compañeros, por supuesto, que quieren entrenar, que son positivos a querer que empiece la Liga, saben perfectamente la situación que se encuentra este país, no son personas ajenas a la sociedad, tienen familia, tienen hijos, saben perfectamente la situación económica que ahora mismo pasa este país, y son los primeros, siempre y cuando, pues bueno, esa salud que hemos estado defendiendo siempre, pues como cualquier trabajador y como cualquier persona quiere asegurar. En el tema de las concentraciones, ellos lo dijeron muy claro también, tenían claro que después de un confinamiento de muchísimos días y entrenar ahora de una manera en fase 1, en fase 2, donde han tenido trabajos individuales, donde han podido volver a sus casas, donde ven la responsabilidad de los futbolistas, que gracias a Dios hay muy pocos contagios y espero que cada vez haya menos y la situación vaya a un nivel mucho más estable, pues bueno,
esa concentración era totalmente anticonstitucional, la manera de la concentración, que era aislarlos en una habitación y solamente se veían para comer y para poder entrenar. Entendemos del sindicato y hemos dicho desde un principio que esa posición era totalmente anticonstitucional y que podía incluso, pues bueno, perjudicarle mucho de los derechos como personas, porque aquí tenemos que recordar que las futbolistas y los futbolistas, aparte de ser deportistas, son personas. Ahora para Roy Groba, de Televisión Española. Gemma, decirte por supuesto que no voy a dimitir. A ver, creo que ya se me oye, ¿verdad? Hola David, ¿qué tal? Roy Groba de Televisión Española. Te quería preguntar por esa carta que se publicó hace unos días, que venía sin una firma concreta, pero decía hablar en nombre de los futbolistas españoles, en la que se pedía tu dimisión. Como acabas de decir, estáis en contacto con los capitanes de todas las categorías, de los equipos. No sé qué te han trasladado ellos directamente acerca de esta carta. Buenos días. Bueno, sobre esa carta y sobre esa comunicación que se hizo en un medio de prensa, la verdad que nosotros tenemos contacto con todos los compañeros de primera y segunda división, de segunda B, de tercera, y no saben nada de esa carta, ¿vale? Lo único que sí que te puedo decir es que he sentido el apoyo de muchísimos compañeros que me dicen que son momentos muy duros, que han intentado dañar la imagen del futbolista y del sindicato, y están muy, muy, muy unidos. Es una situación muy difícil. Están, como te digo, en un momento muy delicado, y bueno, seguirá luchando, por supuesto, por sus derechos, y el sindicato estará a su lado, como no puede ser de otra manera. Pero decirte que esa carta, de todos los capitanes que hemos hablado, que son muchos, muchos, hablo de muchos, muchos, tanto de primera como segunda, que eran los que reflejaban en ese escrito, no sabían nada de esa carta. Turno ahora para Manel Bruña, Mundo Deportivo. Hola David, ¿me oyes? Sí, Manuel. Hola. Has dicho que los jugadores y tal saben quién está detrás. Si no puedes decir a nosotros quién está detrás de esto, maravilloso. Y mi pregunta es una campaña, todo esto que está, ¿es una campaña contra David Aganzo o contra AFE? Manuel, buenos días. Perdona. Okay. Estaba apuntando las preguntas para contestaros a todos. Sobre quién está detrás, bueno, yo creo que el día que tenga pruebas las demostraré. Yo creo que todo el mundo sabe o se hace una idea en este juego de patronal, sindicato, intentar conseguir el poder de un sindicato. Yo desde que vine aquí quiero un sindicato independiente, lo he dicho siempre, un sindicato unido, donde solo luchemos por los futbolistas y por las futbolistas de este país. Creo que irnos con o ser dependientes tanto de la Liga o de la Real Federación Española de Fútbol, creo que sería un fallo, ¿vale? Yo creo que sería equívoco, porque lo que necesitan los futbolistas de primera y las futbolistas de este país es un sindicato potente, independiente, que realmente luche por esos derechos de estos futbolistas, que realmente no tengan otro objetivo o tengan otro interés que no sea ese. El día que no encontramos o que no nos vayamos por el camino de la independencia y de la unidad, creo que el sindicato morirá. Está claro que nosotros somos una asociación que queremos siempre. Somos personas de consenso, siempre somos personas que intentamos dialogar y no tomar decisiones de manera unilaterales. Yo creo que el futbolista siempre tiene que estar presente en todas las reuniones donde se hable de fútbol. Y creo que nosotros los futbolistas, y lo hemos demostrado en muchos aspectos, en el tema de los ERTEs, en el tema de negociaciones con los clubes, cuando intentaron estigmatizar a los futbolistas, tanto en el nivel económico como en el tema de la salud, con el tema de los test, ellos son los primeros que quieren ayudar para poder jugar fútbol. Ellos son los que quieren, y de verdad quieren que empiece todo esto, pero con una seguridad, como cualquier trabajador que estamos ahora mismo en España. Entonces, bueno, el día que sepa quién está detrás, yo creo que cada uno tendrá su opinión y no nos confundiremos mucho, pero yo creo que incluso hasta vosotros sabéis perfectamente quién pueda estar detrás de esta situación.
Y sobre el tema de, me has dicho, de la campaña contra Aranzo, contra AFE. Bueno, al final yo creo que es un cúmulo de circunstancias. Está claro que para intentar hacer daño al sindicato, la mejor forma es ir a por su presidente, es intentar que pierda todo tipo de valores o todo tipo de crédito ante los futbolistas. Y como te digo, yo en ese aspecto estoy muy tranquilo. He repetido que el trabajo que se está haciendo desde la asociación es brutal. Siempre desde el departamento de comunicación, el departamento de abogados, el departamento de salud, en el de formación, donde estamos dando muchísimo servicio a nuestros compañeros, donde las becas cada vez llegan antes, donde Sesiones AFE está creciendo, donde los servicios son cada vez más cercanos y más rápidos, y es lo que se merecen nuestros futbolistas. No se merecen que le manden mensajes diciendo que haya dimisión de un presidente, un secretario general, diciendo barbaridades. Yo creo que nos merecemos un sindicato con libertad, por supuesto, de expresión, con que sea totalmente transparente todo, y me da mucho coraje, me da mucha rabia de que varios miembros y gente que pueda estar diciendo auténticas barbaridades, intentando, pues bueno, desunir a un sindicato que lleva 42 años, pues nosotros no vamos a perder ni un segundo en ese aspecto, porque sabemos perfectamente lo que estamos haciendo y sabemos perfectamente que el objetivo de este sindicato es la ayuda y la defensa de nuestras compañeras y de nuestros compañeros. Pregunta ahora Elisa Lasso, de La Sexta. Sí, Elisa, ¿estás ahí? Ahora. Sí, Elisa, cuando quieras. Muy bajito se le oye. Elisa, no te escuchamos. Sí, se escucha muy bajo. Se escucha muy bajo. ¿Me puedes subir el volumen del micro? ¿Ahora me escucháis más fuerte? Sí, ahora perfecto. Cuando quieras. ¿Qué tal? Buenos días. Para Jugones y para el Chiringuito, David, me gustaría preguntarle si algún jugador o algunos jugadores le han transmitido directamente sus quejas o le han pedido su dimisión. Y también, aprovechando, hablando de dimisión, me gustaría que nos explicara qué ha pasado con Juan Mata y con De Gea. Gracias, Elisa, por tu pregunta. Bueno, comentarte. Ningún jugador de los que yo he hablado me ha pedido la dimisión. Es más, que muchos de los capitanes de primera y segunda división y muchos compañeros con los que hablo, por supuesto, se preocupan de cómo está el sindicato a la hora del daño que están intentando hacer. El mensaje que me transmiten es el de unidad, que esté tranquilo, de que por supuesto confían en mi persona, con la presunción de inocencia, por supuesto, y bueno, y que me esté tranquilo, porque en esa situación, pues bueno, ahora mismo hay que estar luchando, como te he dicho antes, por ellos y dejarnos de temas de dimisiones o no. Vamos, garantizarte el 100% que ninguno de los compañeros con los que he hablado me ha pedido la dimisión y están muy tranquilos con cómo está trabajando AFE. Y en el tema de Juan Mata y de Gea, como sabéis, fue la última junta directiva del viernes, que fue muy intensa, parece ser, porque había muchísimas cosas en juego, incluso bueno, compañeros nuestros de la junta directiva recibieron llamadas un poco extrañas antes de esa junta directiva. Tanto Juan de Gea como David de Gea como Juan Mata han sido vicepresidente del sindicato. Me mandaron a principios del mes de marzo, más o menos por el día 10, 12 de marzo, aproximadamente antes de que empezara todo el tema del COVID-19, con el tema del problema que estamos teniendo, me mandaron una carta de dimisión de la junta directiva. Ellos son dos personas que están en Inglaterra, como sabéis, están fuera de España. He hablado con ellos y estuve hablando con ellos antes de esa dimisión, porque
querían, pues bueno, transmitirme realmente los movimientos que estaban escuchando, que había muchos problemas, de que había unos y otros que podían estar en contacto con ellos. Ellos son dos personas que son muy responsables, que desde un principio han ayudado muchísimo a la asociación. Bueno, como te digo, hemos hablado con ellos personalmente. Yo hablé con Juan y con David, pues largo una hora y media, dos horas. Yo he ido a Manchester a darle toda la actualización de cómo estaba el sindicato, todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba ocurriendo para que estuvieran tranquilos. Pero como te digo, eran dos personas que querían estar en España para poder ayudar mucho más al sindicato si cabía, pero bueno, que han decidido tomar esa decisión de irse de la junta directiva y solamente darle las gracias por el trabajo que han hecho y por la unidad que han demostrado al sindicato. Siguiente es Antón Meana, Cadena SER. ¿Escuchas bien ahora, David? Sí, perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me he tenido que perder un fragmento de la rueda de prensa mínimo, tenía que entrar en directo en la radio. Si lo ha contestado, disculpe, pero me gustaría que fuera muy concreto. ¿Cuándo quiere David Aganzo que empiece la liga? La liga quiere empezar el 12, pero la mayoría de los jugadores y entrenadores a los que nosotros consultamos dicen que es muy pronto, que como pronto el 20. ¿Cuándo quiere AFE y David Aganzo, como presidente del sindicato, que empiece la liga? Buenos días, Antón. Nosotros tenemos una reunión con la Liga esta semana, ¿vale? Para hablar, me imagino, de estas competiciones. Ahora mismo no hay ninguna fecha, como puedes entender, dado que la situación es muy difícil y tiene que ir paso a paso. Nosotros, cuando tengamos la propuesta de la Liga, la hablaremos con nuestros compañeros de primera y segunda división y serán ellos los que tomen esa decisión. Yo entiendo que hay que respetar, hay que salvaguardar mucho el tema de la salud. Estamos viendo que la Bundesliga, en la primera jornada nos hemos encontrado con muchísimas lesiones y tenemos que hacer las cosas bien para que el fútbol crezca, para que nuestros compañeros no sufran a nivel de lesiones y que estén totalmente protegidos para que puedan ejercer su trabajo. Y como te digo, hablaremos esta semana con la Liga, nos dirán las diferentes propuestas, me imagino, para establecer. Hablaremos con nuestros compañeros, como siempre lo hacemos con los diferentes capitanes de las diferentes categorías de primera y segunda división, y tomaremos una decisión al respecto. Siguiente pregunta es para Domingo García, La Razón. Hola, ¿qué tal? Hola a todos, hola David. Sí, quería hacerte dos preguntas. Una, dices que ningún compañero te ha pedido la dimisión, pero quería saber si tú te sientes realmente respaldado por los socios de AFE. Y otra es, hablabas antes de un fondo para los futbolistas en dificultades. Quería saber si habéis cuantificado, si habéis recibido ya peticiones de ayuda ahí, cuántos futbolistas y si habéis empezado a repartirlas, cuánto dinero habéis repartido ya. Muchas gracias. Domingo, buenos días. Decirte que ningún compañero me ha pedido la dimisión, decirte que me he sentido muy respaldado por muchísimos compañeros de este sindicato, al que agradezco de corazón, porque bueno, han intentado dañar la imagen de su presidente y del sindicato, y es algo que no podemos permitir en este momento. Momentos duros que he dicho, momentos de sufrimiento, y como te digo, ahora mismo el sindicato y los futbolistas están en empezar esa liga que hemos estado hablando antes de primera y segunda división, en intentar que las cosas se normalicen y que se deje trabajar al sindicato para que pueda hacer su trabajo. Y sobre el tema del fondo del COVID-19, creo que es una ayuda muy interesante para nuestros compañeros de todas las categorías del fútbol español, donde tiene una reglamentación, como sabrás, este fondo. Y hemos empezado hace poquitos días. Sí que es verdad que están preguntando muchísimos, porque sobre todo en segunda B y tercera y fútbol femenino, donde son categorías que han sido muy dañadas por este tipo de ERTEs de suspensión, incluso ERTEs de reducción de jornada. Muchos compañeros han tenido que estar en ciudades entrenando sin recibir nada de dinero. Y bueno, ahí hemos intentado que el sindicato esté cerca de los futbolistas y de las futbolistas. Y como te digo, ahora mismo exactamente no sé cuánto dinero se podrá estar dando, pero
pero tiene que tener un cauce, tiene una reglamentación, se tiene que pedir ciertos documentos para que los compañeros puedan acceder, donde hay una comisión también para ver realmente las condiciones de cada uno, y es algo que de verdad que nos congratula, porque es esa ayuda constante al futbolista y a la futbolista, que es lo que realmente se tendría que hablar en un sindicato. Ahora para... Perdón. José Luis, también decirte que las cuotas, o una de las cuotas que se está dando, hay dos cuotas en el sindicato, una que se da en abril y otra que se da en el mes de octubre, noviembre. La Junta Directiva tomó la decisión también de que esta segunda partida del año 2019-2020, cualquier compañero que no tenga capacidad para poder pagar esa cuota también queda cancelada. O sea, yo creo que son puntos positivos que al final tienes que hablar, porque veo que solo interesan las cosas negativas, pero yo creo que el trabajo que se hace es muy importante para las futbolistas y los futbolistas de este país, y yo creo que tenemos que intentar dejar las cosas negativas, que es lo que están intentando hacer, y poner cosas positivas, que es lo que realmente se está dejando la piel este sindicato para que los compañeros puedan disfrutar de los servicios que da AFE. Turno ahora para Ladislao Moñino, El País. Hola, David, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. David, mira, yo quería preguntarte, volviendo al tema de las concentraciones, según Tebas, esta semana debería haber empezado la primera que estaba programada, la semana del 18. Esta semana, bueno, ya está medias, y el día 25 se supone que se entra en una fase en la que ya, de momento, la Liga no ha dicho nada y se pueden reanudar las concentraciones. Quería preguntarte en qué punto... está ahora exactamente el tema de las concentraciones, porque dentro de 4 o 5 días, si la Liga no cambia de opinión, pues a lo mejor dicen que los jugadores se tienen que concentrar. Y luego también quería preguntarte por el fútbol de segunda B y tercera, por el tema del protocolo médico. Yo, hablando con clubes y jugadores, más o menos la impresión que hay es que el protocolo de la Federación, incluso con el CSD, que se puede bandear, es decir, de alguna manera se está abierto la mano para que puedan pasar o que puedan poder jugar. Quería preguntarte hasta qué punto estáis dispuestos a ceder en ese bandeo de los protocolos, si estáis exigiendo que el protocolo sea el mismo para el futbolista profesional como el no profesional. Bueno, Moñino, sobre el tema que me comentas de reanudar las concentraciones, creo que la postura del sindicato ha sido clara. Nosotros, las concentraciones que vienen después del confinamiento, tenemos una situación clara, que creemos y pensamos que es totalmente anticonstitucional esa concentración de 42 días. Como tú dices, creo que los futbolistas han hablado claro, el sindicato ha hablado claro, no queremos esas concentraciones, ¿vale? Y sobre el tema de segunda B y el protocolo médico del CSD y la Federación, pues bueno, nosotros seguiremos nuestro hito, igual que hicimos con primera y segunda división. Queremos asegurar, como no puede ser de otra manera, igual que hemos hecho con los compañeros de primera y segunda, porque entendemos que son personas exactamente igual. Entendemos que tiene que haber un plan de riesgos laborales, tiene que haber esas instalaciones públicas que tienen que estar totalmente desinfectadas, tienen que saber cada movimiento que tiene que hacer el trabajador para poder ejercer su trabajo de una manera segura. Nosotros no es que pongamos palos en las ruedas, como te he dicho, y tenemos un cuestionario donde los chicos quieren jugar, donde las chicas querían jugar perfectamente siempre y cuando se salvaguardara la salud de los compañeros y de las compañeras. Y en este aspecto, igual que en primera división, son ellos los que quieren empezar a jugar. Claro que quieren poder estabilizar la situación, poder que sea todo con la normalidad adecuada. Y nosotros incluso esta semana hemos mandado una carta a la Real Federación Española de Fútbol para tener esta semana una reunión médica con nuestros especialistas y el departamento médico de AFE, con la gente de la Real Federación Española de Fútbol,
para intentar unir puntos en común, para intentar hacer las cosas bien y que nuestros compañeros puedan tener la seguridad adecuada igual que nuestras compañeras. Siguiente, Juanma Melero, de Apunt, Valencia. ¿Qué tal, David? Buenos días. Me gustaría conocer, no sé si me oye. Sí, Juanma. Sí, me gustaría conocer su opinión acerca de la situación que vive el fútbol femenino en la actualidad. Van a estar muchísimos meses sin entrenar. He podido hablar con varias de las futbolistas de la Liga Iberdrola y me dicen que la sensación que tienen, entendiendo que no son una liga profesional, pero la sensación que tienen es que desde el inicio ellas estaban fuera de cualquier opción de volver. Y eso, según me cuentan, no les ha gustado. ¿Cuál es su opinión? A mí me ha parecido exactamente el mismo, Juanma. Me ha parecido que el fútbol femenino en este país parece ser que está a la altura de tercera división. Creo que es una liga, la primera división es una liga muy potente en nuestro país. Hemos conseguido un convenio colectivo femenino del que estamos muy orgullosas gracias a la ayuda de las compañeras, donde han luchado muchísimo por ese convenio, donde creemos y estamos luchando, como he dicho también en mi introducción, por un fútbol femenino que sea profesional, que sea una liga profesional, porque realmente creemos en el fútbol femenino. Yo nada más llegar de presidente a este sindicato, lo dije muy claro, que tres de los puntos más importantes en mi presidencia va a ser el fútbol femenino, la categoría de segunda B y tercera. En el fútbol femenino sí que verá que hemos conseguido un convenio histórico, pero a mí me ha dado la impresión exactamente igual que a las compañeras. No se le ha preguntado si querían volver a jugar en esta liga. Creo que siempre han estado, la impresión que me ha dado a mí, como que el fútbol femenino, pues bueno, ha estado un poco más clara la situación. Y a mí me da mucho coraje porque en este aspecto cancelar una liga como la Liga Iberdrola, cuando creo que hay un potencial terrible, donde creo que la mujer tiene que estar en la igualdad exactamente que el hombre, donde tiene que tener las mismas oportunidades, pues bueno, a mí me ha dado también la impresión de que el fútbol femenino ha estado muy apartado y sabían perfectamente desde un principio lo que se iba a hacer. Nosotros, en la junta directiva del viernes, incluso nuestra presidenta del comité de fútbol femenino ha pasado a ser vicepresidenta del sindicato, o sea que estamos muy orgullosos en ese aspecto. O sea, Fer Robles ha pasado a ser vicepresidenta del sindicato, que es la primera mujer que ocupa este puesto, y te digo que nosotros vamos a luchar y vamos a intentar de todos los medios que esa liga femenina sea profesional y que las condiciones sean completamente iguales para mujeres como para hombres. Una hora para Olga Martín, Agencia EFE. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Gracias, David, por dedicarnos este tiempo y un saludo a todos, que creo que no os he dicho hola antes. Mi pregunta se centra en los ERTEs. Hemos tenido en estas últimas horas la situación que han vivido los jugadores del Rayo Vallecano, pero en general, ¿cómo están afectando los ERTEs que se han aplicado en los clubes? ¿Qué os llega de los jugadores? ¿Qué feedback tenéis? Bueno, Olga, buenos días. Lo primero decirte el tema de los ERTEs, el tema del Rayo Vallecano. Como todos sabéis, pues bueno, ha habido diferentes ERTEs en las diferentes categorías. En primera y en segunda división ha habido sobre todo ERTEs de reducción de empleo, y en segunda B, fútbol femenino, ha habido ERTEs de suspensión, sobre todo. Nuestros compañeros no entendían en muchas circunstancias que un club de primera y segunda división se pudiera acoger a un ERTE de reducción de jornada, porque entendían que, bueno, que los clubs habían ingresado hasta el 30 de mayo todos los derechos de imagen. Entendían realmente que estaban en una situación, pues bueno, donde ellos entienden esa situación y que podían haber negociado con los diferentes clubs. Ha habido compañeros en diferentes clubs también que no han tenido oportunidad de poder hablar con su club directamente si les aplicó ERTE de reducción de jornada. Y bueno, siempre se le ha puesto y se haya estigmatizado mucho al futbolista. Siempre hubo un momento
en esa cronología que he dado al principio, donde los compañeros se han visto muy perjudicados a esa estigmatización que estamos diciendo, donde entendían y han puesto en duda de que nuestros compañeros podrían solamente mirar por el dinero, y se ha demostrado una vez más que los compañeros lo que quieren es ayudar al deporte, que quieren ayudar al fútbol, que quieren ayudar a sus clubs y a cualquier persona siempre que lo necesiten. Bueno, esas negociaciones que han tenido en diferentes y en la cantidad de mayoría, la mayor cantidad de equipos, que bueno, que al final ha llegado a acuerdos entre club y jugador, y la rabia y la impotencia que estamos teniendo a compañeros que están sufriendo ERTEs, que realmente siguen entrenando en su casa, que incluso en el caso del Rayo, que estaban entrenando también en la ciudad deportiva, continúan con el mismo porcentaje de reducción de salario, y ahí es donde los compañeros no entienden la situación. Y bueno, todos sabéis lo que pasó en estos días anteriores, donde tienen nuestro apoyo total, y así se lo estamos mostrando. Vale. Pregunta ahora a Gaspar Díez, Europa Press. Ahora. Buenos días, David. Buenos días, Gaspar. Tenía solo dos preguntas. Has comentado antes que el futbolista debe ser protagonista siempre en aquellos sitios donde se deciden cosas relacionadas con el fútbol. Mi primera pregunta es, ¿qué respuestas te dio la secretaria de Estado para el Deporte por no estar en aquella histórica foto de los pactos de Viana, que se han venido a llamar? Vosotros ya emitisteis un comunicado mostrando vuestro rechazo a no estar en esa foto. Y la segunda, has hablado de un sindicato independiente, has apuntado a determinadas personas, bueno, o organismos, y abundando en la pregunta que hacía Manuel Bruña, ¿quién está detrás? ¿A quién apunta David Aganzo? ¿A la Liga o la Federación? Gracias. Buenos días, Gaspar, de nuevo. Sobre el tema de los futbolistas, que deben de estar en todas las reuniones y siempre que se hable de fútbol, estoy totalmente convencido y creo que debe de ser así. Estamos trabajando para que la voz del futbolista sea importante. Creo que es importante para poder ayudar en todo momento a que el fútbol siga creciendo. Sobre el tema que me comentas del pacto de Viana, el CSD me dijo que era una reunión donde se intentó unir a la relación de Tebas con Rubiales, y en ese aspecto pues bueno, nos quedamos tranquilos, porque por lo que vimos del CSD, esa reunión era simplemente para limar las diferentes diferencias que tienen entre el presidente de la Federación Española de Fútbol y el presidente de la Liga. Y sobre lo que dices del sindicato independiente, tengo muy claro que todo lo que está pasando es porque este sindicato está trabajando de esa manera. Tengo muy claro que todo lo que está ocurriendo en estos momentos, tanto en el mes de agosto como en el mes de mayo de este año, pues bueno, es intentar que este sindicato no sea independiente, que no sea transparente y que los futbolistas puedan tener o intenten dividir a los futbolistas. Y como te digo, el día que tenga pruebas de quién está detrás de todo esto, pues bueno, lo diré. Pero creo que tanto los futbolistas como la futbolista de este país, incluso la prensa que estáis ahora presente, creo que algo de idea podéis tener. Bueno, vamos a dar paso ya a las dos últimas preguntas. Empezamos por Ramón Fuentes, Diario Sport. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, dos preguntas, aunque ya se han comentado un poco aquí, pero es verdad que quiero insistir en ellas. La primera, tema concentraciones. Como bien ha dicho Moñino, la Liga el lunes que viene ya muchos clubes podrían empezar las concentraciones. Según entiendo de tus palabras, se desprende que vosotros vais a pedir que no haya ningún tipo de concentración previa al comienzo de la Liga. Y la segunda, que viene un poco al hilo de lo que te estaba comentando Gaspar, y bueno, pues quién podría estar detrás de esto, por lo que se entiende en tus palabras, o podría estar la patronal, es decir, Javier Tebas, y por eso aparece la figura de Fernando Morientes como, curiosamente, embajador de la Liga durante este tiempo,
o puede dar a pensar que podría estar la federación con la figura de Luis Rubiales cuando precisamente quienes emprenden este movimiento son los miembros de la Junta que estaban con Luis Rubiales en su periodo como presidente de AFE. Muchas gracias. Y buenos días a todos, que no me he presentado. Ramón, gracias por tus preguntas. La primera sobre el tema de las concentraciones, creo que ha quedado claro en la anterior pregunta, pero te lo vuelvo a contestar. Los compañeros y el sindicato han tomado una decisión de que esas concentraciones tan largas eran una barbaridad. Entendíamos que muchos de los derechos de las personas se podían verse afectadas y los futbolistas en muchas de las reuniones que hemos tenido con Primera y Segunda División así nos lo han transmitido. Entonces, como sindicato, nosotros, aparte de la posición seria del sindicato, lo han firmado los compañeros. Como te digo, vamos a hablar con la Liga esta semana, vamos a hablar de diferentes temas, por supuesto. Me imagino que uno de los temas a tratar serán también estos y la situación de cómo lo están viviendo los futbolistas y cómo lo están viviendo los clubs. Y a partir de ahí tendremos más información. Y sobre el tema que me dices de que esté alguien detrás de AFE, si te digo la verdad, tengo muchísimo trabajo en este momento. Yo creo que lo he vuelto a repetir, creo que la gente sabe perfectamente por qué se puede estar haciendo las cosas, por qué se intenta dividir a jugadores en este momento, por qué se intenta tener ese afán de intentar hacer una moción de censura cuando el sindicato está trabajando bien, cuando los servicios son buenos, donde la gente está contenta, donde muchísimos compañeros que son los que están callados, son los que realmente confían en el sindicato. Al final se le intenta hacer y hacen ruido, pues bueno, me parece genial que la gente que esté en contra o que tengan otra manera de pensar lo puedan decir, pero sí que es verdad que hay unos medios que son los legales y a partir de ahí cuando consigan ese porcentaje que te he dicho o cuando consigan en su momento en las elecciones del 2021 presenten una candidatura, pues se luchará y se hará un cambio. Pero ahora mismo lo que sí pedimos es que se nos deje trabajar, que la gente está trabajando muchísimo para poder salir de este COVID-19. Y que es verdad que el día, como te digo, que tenga la certeza y tenga las pruebas de que alguien pueda estar irrumpiendo, dividiendo e intentando tener temas personales de aprovechamiento del sindicato, pues bueno, lo denunciaré como lo he hecho siempre. Y acabamos ya esta rueda de prensa con Sebas Guim, TV3. Hola, buenas, David. No sé si me escucháis. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues después de las graves acusaciones vertidas contra su persona, no sé si se lo esperaba o no se lo esperaba lo que ha sucedido los últimos días, lo que ha aparecido en la prensa deportiva, en Diario Marca concretamente. ¿Qué relación tiene usted con Antonio Sáez Checa y si le ha decepcionado este movimiento? Buenos días, Sebas. Bueno, la relación que tengo con Antonio Sáez era trabajador del sindicato. Decirte sobre este tema de Antonio Sáez que toda la información que se dio en ese periódico es totalmente falsa. He interpuesto yo personalmente una querella contra esta persona. Ese tema está en los tribunales, está claro, pero vamos, estoy muy tranquilo en este aspecto. Ni estoy investigado, ni estoy acusado, ni estoy condenado. Entonces, a partir de ahí, la presunción de inocencia, por supuesto, para todas las personas. Y desde el sindicato yo creo que se tiene que seguir trabajando. Mensaje de tranquilidad para todos los afiliados y afiliadas de AFE. Son movimientos que, bueno, que no nos esperábamos, por supuesto, que entiendo que pueda ser una estrategia o pueda ser cualquier tipo de circunstancia, pero como te digo, este tema está en los juzgados. Nosotros en AFE nos dedicamos a nuestras afiliadas y afiliados, que es lo que realmente nos importa, y que esperemos que nos dejen trabajar, porque en estos temas no vamos a perder ni un segundo, porque creo que ya, como lo vuelvo a decir, está en los juzgados, y a partir de ahí, como no puede ser de otra manera, me importan todo lo que les acontezca a los futbolistas y a las futbolistas de este país en esta situación tan comprometida como puede ser el COVID-19. Bueno, pues damos por finalizada esta rueda de prensa. Os damos las gracias a todos por vuestro interés.
Pedimos disculpas por los pequeños fallos técnicos que haya podido haber, pero es una experiencia nueva para todos. Esperamos que la próxima convocatoria sea cara a cara y nos podamos tocar. Y como sabéis, como siempre, estamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestro tiempo. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós. Adiós. Ahora tenemos que salir.